Okay. Over here. Good morning, guys. About to get out with the boat. Where's my boat? Was supposed to be here. Oh, she moved it all around. Okay, lo movió todo alrededor. Miren quién está acá hoy conmigo. ¿Qué va? ¿Al Polo Sur? She's cold, guys. But it's cold. No, it's cold. It's cold. It's not that cold. It's cold. But for her, it is cold. Last time I broke that, but it's okay. I'll fix it tomorrow. Not today. But yeah, it is a cold day, guys. But we're about to get out. Move from my way, please. Get away from what? You push me again, you're gonna end up in the water. Te empujas otra vez, vas a terminar en el agua. Como les digo siempre, capaz que vean esta vez mi cara. Pero ella va a estar filmando hoy, así que no va a ser la última vez que la vean. Así que bueno, bienvenidos a otro día hermoso que vamos a tener de pesca. Y welcome to another day, guys, another day of fishing. Camburás, vengan con nosotros y ven un par de pesquitas. Los queremos muchos, gracias por el apoyo, gracias por la ayuda que nos dan siempre. Así que los amo, los quiero. Espero que tengamos una linda pesca para traerles. Ok, guys, I see you on the water. Buenos días. Buenos días. Así me gusta, ok. Que trabaje. Vea. Eso que no vieron del principio, ¿no? Pero bueno, está bien. Ahora les voy a prender las luces del bote para que puedan ver bien. Exacto. ¿Qué hora es? Son las 6 y 20, 6 y 25, creo. Voy a prenderle las luces. Bueno, hace mucho frío, al menos para mí. Por ahorita somos los únicos en la rampa, pero hay botes afuera porque hay muchas camionetas parqueadas afuera. Bueno, acabamos. Yo en la semana no puedo venir, hay veces, por lo que tengo que estar trabajando. Bueno, así se ve el bote. Ya, como dice el político, parece un pesebre. Ay, no se ve bonito. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Hace frío? Hace frío. Pero bueno, vamos a salir de pesca lo mismo. Supuestamente mejoraba el día. Salir el solecito. Supuestamente. Supuestamente. Nunca se sabe. Bueno. Nos vemos entonces. Nos vemos en el agua. Bueno, ya está con las lucecitas. Por ahora tenemos que salir con luz. Así se ve. Bueno, ya se los había mostrado el martes que salió a pescar. La gran pesca que hicieron. Ahí. Bueno, mi gente, nos vemos en otro. Tuve que parar, chicos. I had to stop. Too much fog. Look at that. Now it's getting a little clear. Before it was really foggy. Couldn't see my hand in front of me. But now we're waiting. It's better to be safe than sorry. Because over there it is some from an old dock. It's some wood sticking out from the water. So I don't want to risk it. We'll see, guys. In the meantime, I got these people sleeping over here. Tenemos esta gente durmiendo. No, estoy durmiendo, es que hace mucho frío. Ay, hermano, no. Acá yo sufriendo y ella durmiendo. Mucha neblina, tuve que parar, chicos, porque por allá de un espigón viejo que había, hay unos postes que salen del agua y uno nunca sabe, la marea está alta, no los veo bien y me quedo ahí. Entonces, mejor esperar 15 minutos que quedarme mal en el agua. Bueno, chicos, ahí los veo. Ya casi se está despejando. Okay, guys, we're on the way. God willing, today is going to be a beautiful day.
and it's a little foggy. It's a little foggy in the water, but hey, we'll make it. I don't know, maybe I should wait until all this fog goes away. Let's see. We'll see how it works out, guys. Vamos a ver, chicos. Hay mucha neblina, pero bueno, esperaría hasta que amanezca un poco más, pero vamos a ver cómo nos va. Voy a tratar de ir despacito. Bueno, chicos, acuérdense de compartir los videos, ok, denos un like y bueno, tratemos de dar un comentario, todo. Suscríbanse, por favor, ayúdennos, les agradezco de corazón. Subscribe, guys, share the videos, like, alright, let's see, hopefully this fog is not too bad. Alright, guys, let me just pay attention to the where I'm going. Pensábamos que estaban regalando pan de bonito con cafecito. Señor. ¿Cómo estás, nena? Tengo que agarrar un bonca. Así es, a mí, por los pescados me ignora. Ajá. El del kayak está muy bonito. Sí, está muy, muy. Hay mucho, mucho bote, por si pueden ver. Todo lado y hasta allá. Muchos más. Kayaks. ¿Pudiste agarrar? No, no puedo. Es que el del kayak está ahí. Si no la hayas agarrado la oreja. Yo se la agarro. ¿Qué tal que el sniper le guste la orejita? Bueno, mi gente. Ya no tengo tanto frío. Ya me quité el jacket, ya me quité los guantes. Y acá vamos. Este es el que a mí me gusta ver. Bueno, mi gente, vamos a ver. Espero que pueda pescar un striper, porque no he pescado striper todavía. Me estoy quedando atrás con los stripers. Bueno, que tengan un lindo día. ¿Estás en cámara? ¿Qué se te cayó? El otro. Acabaron de agarrar uno en el bote de allá en el azulito, pero no tenía la cámara conmigo. Hay mucho, mucho bait de este lado, por eso hay mucho, mucho bote. Ya el bait se está moviendo para este lado y todo el mundo se mueve para allá. Ya tenemos bunker en esta caña. En la otra todavía no. Miren, ahí está. Ahí lo devolvieron. Vean, muchachos, ahí está todo el bay. You got two already? Got two earlier this morning. Okay. I just got you. There we go. Cuidado, salí de ahí.
todo el vehículo. Como saltan por todos lados. There we go. Hay mucho ¿sí? botes. Qué botes, tráfico, ¿no? Un millón de botes, un millón. Allá también, mira. Estamos de vecinos con todos. Es increíble, la verdad, la mano de botes que habían de este lado. Muchísimos. Y todo el mundo siguiendo el bait, ¿cierto? Ajá. El bebé está para allá y todo el mundo se va para los de los calles, son los únicos que están. Se meten mucho en el medio. Entonces uno no puede tirar los del bebé porque pues le da uno miedo de agarrarles una oreja. Pero bueno, aquí vamos. Aquí vamos, vamos, vamos. Esperamos que haya buena pesca para este lado, si no nos iremos moviendo. ¿Será que me va a pescar un striper? ¿Ah? Bueno, están encendidos los de las calles. Los de las calles. Ah, pero volteó para el otro. Para acá estoy para este lado. El de al lado ya había sacado uno. Ahorita está sacando el del medio. Ellos están justo encima del bait. Cuidado que hay. Él viene el bote. Quería ver cuando lo saca, vamos a ver. Vamos a tener que parar allá, parece que allá está, ¿no? Ahí hay mucho más bots. Ahí va, no lo veo todavía el pescado. Ahí lo tiene. Ah, se le fue. ¿Se le fue? Sí, se le rompió el hilo. Ah. No. Yeah, he broke the line. Yeah. Well, the kayaker got a fish over here fighting. Let's see, it's a million of bonkers, man. It's just that we got here late. Insalada. So, let's see if people can catch him. Right now? Only I see the kayak catching one. Let's see. Let's see, I wanna see. The bonkers are all over there. Hey guys, we already got out. Always do this to clean the salt from the water. Hay que sacarle la sal, el agua salada del motor. Por eso le ponemos agua fresca. Always fresh water. And well, guys, today we had a wonderful day. A lot of hookups, but all the hookups that I got, they were bluefish. And I didn't have no steel leader. Okay, the only things I could show you is two sharks today. But a lot of people was catching. Next time I will come more prepared, but we still had fun. Still catch a lot of bunker. We've seen that beautiful bait all over the place. But I'm mad, so I got her cleaning after. So she's got it clean. Estoy enojado, así que ella tiene que limpiar. Bueno, chicos, a los que vieron en el vivo que hicimos y me escucharon a mí enojado con otro bote ahí y dijo un par de palabras que no las tendría que haber dicho, no me estoy excusando, aunque no fue mi culpa, pero yo tenía que haber sido más a la altura, ¿entiendes? Pero bueno, perdónenme si me escucharon decir esas palabrotas, no las quise haber dicho, fue un momento de nervios porque me estaban diciendo un montón de malas palabras y no era mi culpa y se me prendió. ¿Qué se puede hacer? Guys, if you seen what happened with the Instagram when I was going live, you know that I said I got a little mad to another boater. It wasn't my fault, I was just there. I mean, the boats drift and this smaller boat
you know, they saw me, you know, and I was in the big boat, they were in the little boat, they saw me, but they started saying, they still had a lot of time to stop and turn, but they started calling me all kinds of names, bad words, and the thing got a little heat up, and I said a couple of bad words, and I want to say I'm sorry, I should have never said it, and, you know, I don't have to lower myself to that level, so I'm sorry if somebody hear me on Instagram saying something like that. Well, pero chicos, la tengo a ella limpiando, porque como hoy se me cortaron las líneas cada vez que enganchaba un pescado, porque enganché mucho bluefish, ok, ahora me enojé y la tengo limpiando. Pero bueno, síganse suscribiendo chicos, síganse poniendo likes en comentarios lindos o malos, y bueno, yo lo mismo, aprecio todo lo que hacen. I like everything you do guys, keep sharing the videos and subscribe, help us out a little, y como digo siempre, fish on, live on, God bless, hasta la próxima.